Michael, what's going on? Jenga. I thought you were going to slip in and out of there. Someone else named Bendix must have started a riot to cover her escape. Her escape? Oh, you're joking. Beaten at your own game by a woman. Ah, oh, that's priceless. What now? Be ashamed to kill her. Sounds like she's perfect for you. I don't want to risk killing Bendix and wasting my trip. Besides, she might be useful. Careful, Django. Trust no one. Isn't that your motto? I didn't say I'd trust her. Vale, vale. Bueno, pues traduzco lo que han dicho. Voy a pausar. Bueno, ha dicho Rose este, o Rose, o el bicho este que nos habla, ha dicho ¿qué pasa, Django? Pensaba que saldrías de ahí en una hora. Y el otro ha dicho: alguien más llamado Bendix ha empezado un motín para cubrir su escape. Dice, una mujer te ha ganado en tu propio juego. Eso no tiene precio. ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarla? Sería una pena. Parece perfecta para ti. Y el otro ha dicho, no voy a matarla. Podría serme útil. Y el bicho ha dicho, tú no te fías, ten cuidado, no te fíes, o tú no te fías de nadie, no es tu tipo, no es tu forma de ser. Y el otro ha dicho, no he dicho me fíe de ella. Vale, voy a repartir. Hola. Vaya recibimiento más caluroso. ¿Quién ha perdido un guardia por hecho? Muy bien. ¿Yo qué? ¿Los viste a la plancha que decía? Vale. Puedo usar estas cosas, no lo sabía. Un montón de duración por aquí, voy a bajarlo. Vale, por aquí no parece ya nada más, solo hay celdas. Hola.
Bueno, ¿y ahora por dónde? Por aquí. Venga, un poco más cerca, tío. Que más cerca, no te preocupes. Vale, esa puerta está aquí. Sí, es por ahí. Vale, por eso ofrecen recompensa y por esto me da que no. Sí, acércate. Les estoy quemando con un lanzallamas y los tíos siguen viniendo. Sí, muy bien, muy inteligente. Bien. Pringados. No es por aquí. Cojones, ¿quién es? Vale, creo que ha sido un tío de esos que con un arma a la especie esa de cañón automático, por dos que llevan alguno. Come on.
me jodas. Aquí tienes que tener un cuidado con la mierda esta de... que las zonas estas donde te puedes caer. Porque si estás volando y tienes a un enemigo fijado, vuelas a su alrededor. Lo cual, si te cargas a un tío y fijas a otro... Misiles. You can't kill me. Tienen una torreta justo delante de las narices y no la usan. Una vez te cargas al artillero ya no la vuelven a coger. No entiendo por qué, pero no lo hacen. Es en plan, tienes un tirachinas y un bazooka y te puedes disparar con el tirachinas. No tiene sentido. Por aquí más. Ese tío tiene un bazooka. Tío, cabrón. Ahora tengo que saltar ahí delante, imagino. A ver si yo... Hostia, justo. Thank you.
Get back. Suelta, suelta. Aquí hay resistencia por aquí. Pero nadie jode a Jango Fett. Sigue arma yo a ese, pero me ha puesto tibio en un segundo. Por aquí he venido, ¿no? De curación, hostia, hostia. Vale, ese arma lleva. Los cabrones estos de las Gatling tienen un peligro. Bueno, las Gatling o de mierda, los cañones, los de. Puta. En un seguro, estos en un segundo te gridían. Y habrá otro igual. Bueno, ¿y ahora por dónde? ¿Por aquí? Claro, por aquí he venido. Pues tiene que ser por ahí delante. Oh, bueno, estas puertas. Ah, bueno, mira. Número de bajas, mira. Hay un
tío de estos con un cañón disparándome. Pobres. Tío con un cañón. Qué basura de arma. Y además es que me deja vendido. Porque no puedo moverme. Hola. Ese cabrón lleva un esto pesado. Pues ya sé, me lo voy a... Ese va a ser muerto. A ver si lo voy a apresar muerto. Porque lleva un... Bueno, voy a intentar. No. Es que me voy a pelar. Ah, pues míralo. Me van a matar. Come on.
Estoy a un tiro. ¿Qué es esto? Una máquina tuneladora o algo así que están usando para escapar o... Estos se supone que son presos. Lo del mono este naranja se supone que son presos, que parecen guardias por... Porque de hecho disparan más que los guardias. ¿Quién coño me dispara? ¿Qué es el ascensor que me lleva a la superficie? Imagino así, ¿no? Correta. Vale, bueno, pues el bicho ha dicho, voy a traducir, el bicho ha dicho, el que nos habla ha dicho, gracias a Dios que estás vivo, que has oído de una pieza, ¿qué hay de la otra caza de recompensas? ¿La ves? Y el otro ha dicho, sí, parece que está intentando secuestrar mi nave, y el bicho ha dicho, puede que sea buena idea no dispararla todavía. Ahora que los prisioneros han sido encerrados de nuevo, puede que necesite su ayuda para salir de aquí de una pieza. Vale. Ya me parece que tengo que ayudarla. ¿Qué dices? Quiero darme prisa en rescatarles. I'm taking Fust with me. Over my dead body. If you insist. Look, we're professionals. Maybe we can work something out. It'd be a waste to kill each other over this scum. Can't argue with that. Just give me a ride off this rock. We'll split the reward. Maybe you can use the money to buy a nicer ship. I stowed aboard a supply ship. Until you showed up, that was my plan for getting out. Some bounty hunters you two are! We're doomed! Well, what now? Oh, no, please stop! This is insane! That ship is mine.
Where's the hangar? In the security tower, up at the top. But the whole prison's in lockdown. You'll never get up the asteroid with that shield active. Then I'll have to shut it down. How will you take out the shield? I met an old-timer who might know the answer. You keep him here. I'll see what I can salvage from my ship. Vale, bueno. Vale. Si he terminado esto, vale, traduzco. Bueno, ha dicho... Django ha dicho, entrégame al nombre del tío este, al prisionero, y la otra ha dicho, será, eso será sobre mi cadáver, y el otro ha dicho, bueno, si insistes, y la otra ha dicho, bueno, somos profesionales, mejor lleguemos a un acuerdo para no matarnos el uno al otro por esta escoria. Y ha dicho, no puedo discutir con eso, y la otra ha dicho, mira, si me das un viaje de salida de aquí y podemos repartir la recompensa, y tal vez con eso te puedas comprar un traje bonito o algo así. Y entonces se han aparecido la nave esa que se ha cargado. Que por cierto, esa sí que era la nave de Boba Fett, o le imagino que también es la que lleva Jango Fett. Y se ha cargado su nave. Y bueno, el prisionero ha dicho que... bueno, estamos condenados, no sé cuántos. El otro le ha preguntado que dónde guardan las naves y dónde está el muelle de las naves, y el otro ha dicho ha dicho dónde está, y pero que no podemos salir de aquí si el escudo está activo. Bueno, y a todo esto el otro también le ha preguntado a la tía que si tiene, es que espera, espero que tengas un plan B para salir. Dice, no, este era mi plan, a robar tu nave y largarme. Bueno, y eso, que mientras el escudo esté activo, que no vamos a poder salir de este asteroide. Y entonces ha dicho Jango Fett que él se encarga, que entonces habrá que bajarlo, que él se encarga. Le han preguntado qué va a hacer, y ha dicho que va a ir a ver a un viejo conocido, me ha parecido entender, que tal vez él sepa qué hacer. Y por cierto, ha dicho que esa es su nave, que... así que ahora imagino que tendremos que ir a los muelles esos y desactivar el escudo ese. Y no sé qué, lo del viejo conocido Jango Fett, no sé qué pinta, pero bueno, imagino que también andará por ahí.